narración del partido de Alejandro Martínez, de Cruzeiro también. Bueno, pues tan solo ha sido un muy buen examen de cara al inicio de la competición. El año pasado no fuimos capaces de ganar ningún partido en Canarias, ni en competición regular, ni en Copa, y este año ya fuimos capaces de ganar un partido. Y bueno, al final mira, la eliminatoria ha sido para ellos, por la diferencia de puntos del día de hoy, pero bueno, nos vamos con muy buenas sensaciones del partido, creemos que muchas cosas de las que trabajamos durante la semana salieron bastante bien, otras un poquito menos, pero bueno, creo que estamos en una línea de juego ascendente y esperamos el próximo sábado poder corroborar esta mejoría con una victoria. ¿Una pregunta? No. Existe para mí. No, son buenos tiros y ya entrarán. No nos vamos a desesperar ni vamos a pensar que esos tiros no van a entrar. Ya habían entrado algunos más, al final hemos hecho un 30% en tiros de 3, que está bastante bien, un 92% en tiros libres, hemos dado casi 20 asistencias, hemos cogido más rebotes que ellos en ataque y en defensa. Bueno, yo creo que yo soy de ver la botella medio llena, no medio vacía, y no seré negativo, que ya bastante tenemos con lo que está cayendo para ser más negativos todavía. Alejandro, buenas tardes. Y dentro Hola. De esas circunstancias, ¿qué valoración haces de la aportación hoy de Fajardo? Y preguntar también por Levis, porque en la segunda parte tuvo menos protagonismo. No sé si tiene sí, pues se lesionó, por eso no pudo jugar a partir de que lo cambiamos antes de acabar el tercer cuarto. Y bueno, Diego queríamos que estuviera unos minutos, no más de los que estuvo, porque todavía digamos que no está al nivel que queremos que esté para que no sea útil, pero seguro que de aquí al sábado coge ese nivel y nos podrá ayudar. ¿El grado de Levis no se sabe todavía? No lo sé. El médico está arriba, estará mirando algo, pero hasta mañana que vayamos a que le hagan las pruebas mañana por la mañana, pues no. En principio parece que es un bocadillo nada más, un rodillazo en uno de los balones que saltó a robar a Tavares, y bueno, pues ahí en el aire hay mucho contacto y bueno, casi siempre le caen a él esos viajes, casi siempre le caen a él. Supongo, Alejandro, que me dirás que igual el equipo no llega en el punto en el que tú quieres al inicio de la competición. ¿Por? En cuanto a lo que se desea, la apuesta. No, pues sí, todo está encaminado a estar bien el día 12, y creo que vamos en muy buena línea, con inconvenientes, alguna lesión, algún problema físico, pero creo que vamos bien encaminados a llegar a nuestro mejor nivel. Ya veremos si nuestro mejor nivel es el nivel necesario para ganar Obradoiro, pero a nuestro mejor nivel vamos a llegar seguro. Gracias.